DF Noticias. Ofendidos por insultos racistas, estos mexicanos se presentan en casa del ciudadano ucraniano que se ha dedicado a despreciarles públicamente en su canal de YouTube. La policía de Cancún se retira, los ánimos se encienden y comienza el linchamiento. Encerrado en casa, Alexei Makiv resiste hasta que alguien entra y él saca un cuchillo. Este mexicano resulta herido de arma blanca y poco después muere. La turba lanza piedras contra Alexei, que resulta gravemente herido al intentar huir por los tejados. De día son visibles las marcas del linchamiento al conocido como Ruso de Cancún, un tipo ahora en coma que se autocalificaba de nazi y que no tenía reparo en grabarse por las calles insultando a los mexicanos.